Rus Radicans. Por Chas. B. Gilbert, Washington D.C. Este remedio ha sido tan poco usado que los siguientes casos fueron copiados del American Journal of Homeopathy, Revista Americana de Homeopatía. Agosto 15 de 1846, página 100. Caso: una señora B.W., 52 años de edad, de diátesis escrofulosa, anteriormente sujeta a dolores de cabeza, 16 años desde entonces el antebrazo y la mano se vuelven parcialmente paralizadas. Supuestamente debido a engrandecimiento de las glándulas del cuello por escrofulismo, hace 15 años durante un ataque severo de lo que supuestamente fue un dolor de cabeza, se volvió apoplética, seguido de casi completo parálisis de la mano izquierda y el brazo que desde entonces han sido inservibles, con pulso muy bajo, entumecimiento casi sin circulación, con hormigueo con ocasionales dolores severos en todo el brazo, que eran casi insoportables, flácido, disminuido en tamaño y por lo tanto en fuerza, utiliza la mano derecha para ayudarse a levantar la izquierda. Ella estaba inquieta, sensible, se desanimaba fácilmente e inclinada al llanto, excitable, infeliz, generalmente delicada de salud. Primero de julio, 3 glóbulos de la tercera dilución, pasó una noche inquieta con mucho dolor severo en la parte trasera del cuello, hombros, empeine y pies del pie izquierdo, con severo hormigueo y entumecimiento del brazo y la mano izquierda. Repetí la dosis la mañana del 2 de julio. Los dolores continuaron severos hasta el 4 de julio, y se extendieron por todo el brazo izquierdo hasta la mano que parecía hinchada, y las venas que usualmente eran perceptibles a la vista o al tacto, se volvieron llenas, azules, duras, y dolorosas al extremo. En adición había vértigo de la cabeza, leves inclinaciones al desmayo, gran incapacidad y quejidos, menos apetito de lo usual, sensación de inseguridad cuando caminaba o inestabilidad de la marcha, movimientos libres de los intestinos y abundante descarga de orina pálida. El día 5 de julio los síntomas comenzaron a abatirse y el 1 de agosto ella ya hacía un tercio del trabajo de un día de costura. Ella era zurda, con continuo incremento de la fuerza, y se encontraba mejorada de su estado general. Caso 2, señora B, de 55 años de edad, de temperamento sanguíneo nervioso. Ha estado enferma desde hace 3 años, había sido tratada hace 1 año sin provecho, tiene dolor en la parte superior de la cabeza en la mañana, con sensación de que le nada la cabeza cuando se agacha o se levanta, nubosidad de la visión, dolorimiento de la boca y la garganta, tos seca por la mañana, ataques de dolor desgarrante algunas veces punzantes y agudos, comenzando en el estómago y extendiéndose a los lados y a los hombros y la nuca con rigidez, molestia en el estómago como de un peso, mejor por comer, sensación de plenitud en el estómago. Eructos. No puede soportar incluso la presencia de ropa de color brillante, sensación de tirón hacia abajo o dolor opresivo en los intestinos. Dolor en la parte izquierda como si algo estuviera adherido a las costillas, constipación, dolor en las caderas y piernas como si fuera en los huesos, como el reumatismo. Sacudidas en los pies al anochecer, entumecimiento de los brazos con hormigueo en los dedos. Fatiga por caminar y excesiva debilidad, sueño perturbado. Dolor en el estómago por la noche. Dolor desgarrante con escozor, presión, que cambia de un lado a otro, y a veces en ambas partes. Algunas veces agravadas por el movimiento, otras mejor, por recostarse y por el reposo. Agravada por el cambio de tiempo. Los ataques ocurren diariamente a las 5 p.m. y casi siempre la despiertan por la noche, no había habido intervenciones por meses. Me quedé impresionado por las particularidades de los dolores de este caso ya que correspondían con aquellos que experimenté en mi propia persona tomando la droga mencionada arriba. El 26 de junio a las 4 p.m. di 3 glóbulos de la tercera dilución. Ella no presentó ataques ese día y no ha tenido desde entonces, su salud comenzó a mejorar y ahora está bien. El primer caso es del Dr. Barlow de Nueva York y el segundo por el Dr. Snow, uno de nuestros editores.